Pepe Aguilar sufre una gran pérdida y el mundo del espectáculo está totalmente devastado. Entérate qué está sucediendo el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, este mes de noviembre ha sido completamente devastador para el mundo del espectáculo y lamentablemente el día de hoy en Famous Close Up nos volvemos a vestir de luto para darle el gran adiós a una persona que fue historia en México, que fue historia en el mundo del espectáculo, nuestra querida Guillermina Jiménez, mejor conocida como Flor Silvestre, sí, ese gran amor de Antonio Aguilar. Lamentablemente el día de hoy esta guapísima actriz y cantante perdió la vida y la noticia la conocimos a través de Twitter por parte de Televisa y su espacio en el cual se dedican a comentarnos todos los acontecimientos acerca de nuestros artistas favoritos. Esto fue lo que compartió Televisa, un mensaje lleno de amor que nos dejó el corazón roto a todos sus fanáticos. Lamentablemente se fue la actriz y cantante Flor Silvestre. El cansancio detuvo su corazón, rodeada de sus hijos y sus nietos. Flor Silvestre descansará al lado de quien fuera su gran amor, Antonio Aguilar. Ese fue a los 90 años de edad en Zacatecas, en su rancho El Soyote. Amigos, el pasado 16 de agosto, pues nuestra queridísima actriz y cantante Flor Silvestre acababa de cumplir los 90 años. De hecho, esta noticia la conocimos por parte de su hijo Pepe Aguilar, quien se pronunció también con un mensaje completamente lleno de amor a través de su cuenta de Instagram. El día de hoy, luego de conocer esta lamentable noticia, pues Pepe Aguilar únicamente se ha pronunciado con una fotografía de su madre cuando era joven y completamente hermosa, y pues no puso un mensaje más que un corazón negro que evidentemente dice más de 1000 palabras. Es totalmente comprensible pues esta situación para Pepe Aguilar debido a que su madre era lo único que le quedaba en vida, pero después de muchísimo tiempo esta gran actriz volverá a reunirse en el cielo con nuestro gran y querido Antonio Aguilar, quien por cierto fue el amor de su vida. Por si ustedes no lo sabían, pues esta queridísima actriz fue la única esposa en vida de Antonio Aguilar, y pues después de que él nos dejó en vida dejó una tristeza muy grande en el corazón de Flor Silvestre, y pues de hecho esta mujer hasta hizo una película contando y relatando pues toda la historia de amor entre ellos dos, la cual se grabó en 1990 y se llamaba Triste Recuerdo, y pues evidentemente fue una parte de su despedida del mundo del espectáculo. Doña Guillermina estuvo por más de 70 años representando el género de la música ranchera y también los boleros en México a nivel internacional, y por supuesto esta mujer tuvo un récord completamente grande, incluso grabaría hasta más de 300 ejemplares entre canciones y películas. Ella ha sido muy reconocida pues no únicamente en México sino a nivel internacional, y por supuesto pues una gran parte del mundo hoy llora su partida y por supuesto nos dejará un gran vacío muy difícil de llenar. Aún no se conocen cuáles fueron las causas verdaderas, no se conocen cuáles fueron las causas exactas que le darían pie a que esta mujer perdiera la vida a sus 90 años. Sin embargo, pues ya estaba un poco mayor y pues lamentablemente estaba un poco débil a nivel de salud, según lo comenta pues el comunicado de Televisa, donde nos dicen pues que lamentablemente el cansancio la venció. Amigos, por el momento pues no tenemos otros detalles acerca de estas noticias, pero evidentemente si en los próximos días tenemos muchísimos más detalles acerca de todo este acontecimiento tan lamentable, por supuesto te lo haremos conocer a través de Famous Close Up. Así que los invito a pronunciarse con un mensaje lleno de amor aquí abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad.